1, 2 1 3 2 1 3 2 1 chicos, ¿cómo están? hola, hola, bienvenidos a este tutorial el día de hoy va a estar muy bueno, es sobre locución. ¿Qué onda, mi Rafa? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenuti. Amigo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, eh. También un abrazo muy fuerte. Bueno, pues mientras se junta la gente, vamos a trabajar hoy eh, en, en este tutorial. Este vamos a trabajar el grabar muchos textos en muy poquito tiempo. Este tutorial ya lo he hecho en, en en diferentes ocasiones, pero está muy padre porque ven realmente el trabajo y el desempeño de un locutor y si nosotros decimos que el locutor debe leer correctamente, eso es cierto. si decimos que el locutor prácticamente entiende el texto al momento de leer eso también es cierto y si decimos que el locutor no se debe equivocar mientras está leyendo muchísimos textos, eso también es cierto, nada más que lamentablemente hoy en día hay mucha gente. Que no se prepara. Hay mucha gente que, que lo toma esto como si fuera un juego, que lo toma esto como si fuera un, un, un hobby. Me llamo Rodolfo Navarro. Este soy actor y, y locutor, actor de doblaje, locutor en, en México. Si quieres, sígueme en todas mis redes sociales para que conozcas mi trabajo. En Facebook estoy como Rodolfo Navarro, la fanpage para que le des un, este, un like, por favorcito. Soy Rodolfo Navarro, página oficial. Twitter, Instagram y Periscope. Soy actorrodolfo y en YouTube. Soy el único actor, el único actor, este, eh, locutor que hace tutoriales, que, que le gusta decirle a la gente cómo, cómo trabajar. Lamentablemente, muchos compañeros en el medio no, no les gusta cómo compartir. Gracias por los corazones, ya empecé a ver por ahí algunos. Gracias por los corazoncitos. Y bueno, lo que les decía, sí es muy importante la cuestión de, de poder eh, entender el texto, de poder transmitirlo. Eh, este fin de semana estuve en Reynosa, en todo el Valle de Texas, dándole curso a locutores de por allá. Y es algo que les digo, todos tienen el potencial, todos lo pueden lograr, pero aquí lo más importante es de que eh, lo puedes lograr, pero, pero tienes que prepararte. No es nada más de, de este. De, del talento y ya, buenos días, señorita Vero, bienvenida a este Periscope el día de hoy. Entonces, si sí es como, como, como muy importante esa cuestión, ¿ok? Entonces, pues espero ya me estén siguiendo en, en las redes, la gente que apenas me está conociendo. Gracias por los corazones. Va a estar muy padre. Si eres locutor, si eres locutora, seguramente esto, esto, esto realmente te va, te va a funcionar bastante bien. ¿Ok? Eh, vamos a empezar, vean. Estoy abriendo aquí. Vamos a empezar con textos de Televisa. ¿Ok? Son muchísimos textos, son fácil como 17. Y luego de ahí me voy a ir a un casting, que ya analicé el texto, es de Stefano. Y luego de ahí tengo otro casting que es de Gerber. Es como, como si fuera uno un bebé, pero no haciendo la voz de bebé. Va a estar muy padre. Ok, gracias a todos por, por acompañarme. Déjenme uh, abrir sesión. Ahí está la sesión. Ok. Voy a, a, a tratar ahorita de de, de. de ponerme a mí para que me vean cómo. trabajo, ¿no? Cómo este. Eh, cómo manejo intenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y no se les olvide las redes sociales. Eh, en Twitter, en Instagram y en Periscope. Arroba actor Rodolfo en Facebook. Eh, soy eh, eh, Rodolfo Navarro. En, 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 en la fanpage. Soy Rodolfo Navarro. Página oficial. Y YouTube. Soy este. Uh, Rodolfo Navarro. Actor y locutor. ¿Ok? Muy bien. Ahí estoy. <laughs> Saludos chicos. A ver. Déjenme acomodar. Déjenme acomodar el, el video. Ahí está. Yo creo que por aquí va a estar bien. Ok, venga. Este, vamos, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 3, 3, 2, 1. Inicia el fin de semana tal como empezaste el 2016, con mucha energía y ganas de vivir cosas nuevas. Para eso tenemos información, cultura, espectáculos, deportes. Deportes. Ok, listos. Vamos a empezar. 3, 2, 1. Chavos, ¿cómo están? Gusto saludarles. Vámonos con las noticias sábado. Clio TV y el refresque todo en un solo bloque. Venga, diferentes tomas. Empezamos las noticias sábado. Inicia el fin de semana tal como empezaste el 2016, con mucha energía y ganas de vivir cosas nuevas. Para eso tenemos información, cultura, espectáculos, deportes, clima y ayuda personal. En las noticias sábado, 9 de la mañana, Foro TV. Toma número 2. Inicia el fin de semana tal como empezaste el 2016, con mucha energía y ganas de vivir cosas nuevas. Para eso tenemos información, cultura, espectáculos, deportes, clima y ayuda personal. En las noticias sábado, 9 de la mañana, Foro TV. Ok, vamos ahora con Clio TV. Venga. Toma número 1. Figura importante del cine mundial es de referencia obligada para entender el poder creador del cine mexicano Emilio Indio Fernández mexicano místico Clio TV toma número 2. figura importante figura importante del cine mundial es de referencia obligada para entender el poder creador del cine mexicano Emilio Indio Fernández mexicano místico Clio TV eh, vamos a poner ahora los remates por cualquier cosa. Venga. Sábado 10 de la noche, Foro TV. Sábado 10 de la noche, Foro TV. Clío TV, domingo, 12 del día, Foro TV. Clío TV, domingo, 12 del día, Foro TV. Ok, no, no hago tercer, chicos. Este... Um, vamos ahora sí con... El refresque, chicuelos. Empezamos... A las tres, venga, toma número uno, gracias por los corazones. Paola Rojas nos mantiene informados para que no perdamos la pista de lo que sucede en nuestro entorno. Paola Rojas nos mantiene informados para que no perdamos la pista de lo que sucede en nuestro entorno. Tienes una cita a las tres, lunes a viernes, tres de la tarde. Foro TV. Tienes una cita a las tres, lunes a viernes, tres de la tarde. Foro TV. Ok, vamos ahora con lo que sigue. Eh, tenemos por acá, si no me equivoco, versus. Aquí está, venga, versus. Aquellos instantes donde tu corazón late rápidamente son el resultado de los grandes momentos de tus deportes favoritos. Por ello, revive las anotaciones, los marcadores y las entrevistas que te harán sentir con intensidad este fascinante mundo. Versus, lunes a viernes 4:30 de la tarde, Foro TV. 2. Son el resultado de los grandes momentos de tus deportes favoritos. Por ello, revive las anotaciones, los marcadores y las entrevistas que te harán sentir con intensidad este fascinante mundo. Versus, lunes a viernes 4:30 de la tarde. Foro TV. Bien, vamos con Agenda Pública. Venga, toma uno. En el mundo de los libros y las editoriales, José Carreño se encarga de revisar los textos que nutren la cultura y hacen crecer tus conocimientos. Y en Agenda Pública, Gabriela Barquentin y Mario Campos recopilan y analizan los contenidos que tuvieron impacto mediático. Foro TV. Ok. Vamos ahora con Paralelo 23, toma 1. Daniel Diturbide nos informa diariamente y habla sobre los fenómenos que vemos a nuestro alrededor. Paralelo 23, lunes a viernes, 11.30 del día. Foro TV. Toma 2. Daniel Diturbide nos informa diariamente y habla, y habla sobre los fenómenos que vemos a nuestro alrededor. Paralelo 23 lunes a viernes 11.30 del día foro tv ok noticias ndf venga toma número 1 conoce la información más oportuna sobre los sucesos de nuestra ciudad conoce la información más oportuna sobre los sucesos de nuestra ciudad para actuar ante los percances que aquejan tu entorno Noticias NDF, lunes a viernes, una 30 de la tarde, Foro TV. Muchas gracias. 2. Conoce la información más oportuna sobre los sucesos de nuestra ciudad. Para actuar ante los percances que aquejan tu entorno. Noticias NDF, lunes a viernes, una 30 de la tarde, Foro TV. Matutino Express. Venga, toma uno. Si quieres noticias claras y objetivas, pero también quieres empezar el día cargado de risas, entonces Matutino Express es justo lo que buscas. Si quieres noticias claras y objetivas, pero también quieres empezar el día cargado de risas, entonces Matutino Express es justo lo que buscas. Matutino Express, lunes a viernes, 8.30 de la mañana, Foro TV. Agrégame a mis redes sociales Facebook, Rodolfo Navarro. Este, Twitter, Instagram y Periscope, arroba ActorRodolfo. Platicamos porque doy diferentes cursos. Venga, vamos ahora con las noticias toma número uno. A primera hora te recibimos con las noticias para que despiertes al llamado de la información. Te actualizamos durante todo el día sobre el panorama nacional e internacional, porque nuestra prioridad es exponer la verdadera cara de la noticia. Llevando siempre las noticias hasta tu pantalla. Las noticias, lunes a viernes, Foro TV. Tomados de esa. A primera hora te recibimos con las noticias para que despiertes al llamado de la información. Te actualizamos durante todo el día sobre el panorama nacional e internacional. Porque nuestra prioridad es exponer la verdadera cara de la noticia, llevando siempre las noticias hasta tu pantalla. Las noticias, lunes a viernes, Foro TV. Bien, vamos con la mudanza. Gracias por los corazones, chicuelos. Un abrazo. Encuentra en este espacio opiniones informadas y audaces que nos hacen ver la política desde diferentes perspectivas. Ricardo Alemán invita a un personaje distinto cada semana e indaga a fondo sobre movimientos políticos de nuestro país. Te esperamos en La Mudanza, sábado, 11 de la noche, Foro TV. ¿Dos? Gracias, Brian, por tus comentarios. Encuentra en este espacio opiniones informadas y audaces que nos hacen ver la política desde diferentes perspectivas. Ricardo Alemán invita a un personaje distinto cada semana e indaga a fondo sobre movimientos políticos de nuestro país. Te esperamos en La Mudanza, sábado, 11 de la noche, Foro TV. Bien. Gracias, Arena. Ok, hora 21. Vámonos. Carla Iberia Sánchez nos informa sobre los sucesos que causan impacto en el mundo y ahonda sobre las noticias, ideas e historias de nuestro tiempo. Mantente enterado en hora 21, lunes a viernes, 9 de la noche. Foro TV. Toma dos. Carla Iberia Sánchez nos informa sobre los sucesos que causan impacto en el mundo y ahonda sobre las noticias, ideas e historias de nuestro tiempo. Mantente enterado en Hora 21, lunes a viernes, 9 de la noche, Foro TV. Exacto, yo soy la voz de Foro TV, de Televisa, vean. Estamos grabando el refresque, chicuelos. Ok, vamos ahora con Fractal, vámonos. El talento surge en cualquier lugar del mundo y en muchas ocasiones se encuentra a la vuelta de la esquina. Conoce las soluciones que el mundo moderno nos tiene preparadas en Fractal, lunes a viernes, 4 de la tarde, Foro TV. Ok, final de partida. Vámonos. ¿Qué hay? 3-2. ¿Qué hay detrás de las obras que conoces? Nicolás Alvarado, Julio Patán y sus invitados nos internan diariamente en el apasionante. Nos internan diariamente en el apasionante universo de la cultura. Final de partida, lunes a viernes, 11 de la noche, FORO TV. 2. ¿Qué hay detrás de las obras que conoces? Nicolás Alvarado y Julio Patán. Nicolás Alvarado, Julio Patán y sus invitados nos internan diariamente en el apasionante universo de la cultura. Final de partida, lunes a viernes, 11 de la noche, FORO TV. Ok, es la hora de opinar. No, no, no soy la voz de Sky. Soy la voz de Foro TV, la voz de Mix 106.5 y a nivel nacional, la voz de so Good en Mérida, la voz de La Radical 1580 en McAllen, este uh, FM Globo a nivel nacional, etcétera, etcétera. Oye, este voy a estar en Zacatecas, amigo, voy a dar un curso por allá, con el buen amigo Fernando Martínez, que es locutor de por allá. Vámonos ahora con. ¿Es la hora de opinar? Venga. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Es la hora de opinar, donde Leo Zuckerman y Javier Tello invitan a su mesa a analistas de gran reputación para hablar de la agenda nacional e internacional e intercambiar argumentos para desentrañar los sucesos más destacados de la economía mundial. Únete a la conversación en Foro TV. Toma número 2. De lunes a viernes a las 10 de la noche, es la hora de opinar donde Leo Zuckerman y Javier Tello invitan a su mesa a analistas de gran reputación para hablar de la agenda nacional e internacional e intercambiar argumentos para desentrañar los sucesos más destacados de la economía mundial. Únete a la conversación en Foro TV. ¿En una hora? <coughs> Venga, toma uno. La información diaria es mucha, pero solo necesita 60 minutos para conocer lo más relevante del día. Porque Jill Begovic y Memochoa te tienen noticias. Mercedes Aguirre nos espera con la información deportiva. Maite Carranco nos da los pormenores del clima. Y todo esto en una hora. Y todo esto en una hora. Lunes a viernes 7.30 de la noche. Foro TV. Tomados. La información diaria es mucha, pero solo necesita 60 minutos para conocer lo más relevante del día. Porque Jill Begovich y Memo Ochoa te tienen noticias. Mercedes Aguirre nos espera con la información deportiva. Maite Carranco nos da los pormenores del clima. Y todo esto en una hora. Lunes a viernes, 7:30 de la noche. Fora TV. Ok, terminamos, chicos. Un abrazo. Que estén muy bien. Bien. Ya terminamos el refresque. Ya terminamos lo de Televisa. Ahora vamos con los castings. Ok. Este casting, muchachos, vean, aquí está la información. Dice, dos tomas por cada línea en un mismo track, la intención debe ser natural, no hablando como bebé ni imitándolo. No debe sonar como niño chiqueado. Ustedes deben de ponerle la intención en lo que cada línea les transmite. Saludos, Vero, a todos. La voz es entre 30 y 40 años, ¿ok? Y aquí está el texto línea uno ok mi boca está sintiendo suavecito ahora lo dejo pasar esta cucharadita tiene todos los nutrimentos que necesito entonces imagínense chicos hay que hacerla de bebé pero no realmente de bebé entonces ahí está lo padre hay que como aquí lo importante es, es sentir el texto muchachos es muy importante esa cuestión tratar de sentir el texto para para darle esa intención que se está buscando. ¿Ok? Entonces, eh, déjenme subirle tantito acá. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ok. Vamos a hacer el primero. Gracias por los corazones, chicos. Va a estar bien padre. Venga, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Rodolfo Navarro. Vamos a hacer este casting para Gerber. Es la línea 1. Diferentes tomas. Ok. Mi boca está sintiendo suavecito. Ahora lo dejo pasar esta cucharadita tiene todos los nutrimentos que necesito verdad tomados ok mi boca está sintiendo suavecito ahora lo dejo pasar esta cucharadita tiene todos los nutrimentos que necesito verdad Vamos ahora con la línea dos este sabor es nuevo son muchas frutas en una seguro. Tiene las vitaminas ideales para mí. 2. Este sabor es nuevo. Son muchas frutas en una. Seguro tiene las vitaminas ideales para mí. Línea número 3. Arriba y abajo. Así mastico los trocitos de zanahoria. Arriba y abajo. 2. Arriba y abajo. Así mastico los trocitos de zanahoria. Arriba y abajo. Línea 4. Y ya puedo comer solito mi porción de fruta del día. Mi ma dijo que no tenía azúcar ni conservadores. Debe ser bueno. 2. Ya puedo comer solito mi porción de fruta del día. Mi ma dijo que no tenía azúcar ni conservadores. Debe ser bueno. Listo, me llamo Rodolfo Navarro, un abrazo. Bye, bye. Ok. Ahora... Chamacones. Vamos a... Grabar el siguiente. Este es otro estilo de locución. Gracias por los corazones. Gracias, ¿les gustó? Tuvo padre, ¿no? Muchas gracias. Saludos, Rebeca gracias. Ahora vamos a hacer este. Este, por ejemplo, es un hombre serio, formal, pero vean el texto. Es como, como si le preguntaran a él, oye, ¿cómo es tratar bien a una persona? Y él responde esto. Tratar bien a una mujer es un arte. Hay que enamorarlas, escucharlas, dejarlas hablar y saber decir lo justo. Y lo más importante de todo, observar sus reacciones y encontrar el momento para actuar. Y este es el momento. O sea, va a ligar. Pero no es un cuate muy lanzado. O sea, él va a buscar el momento ideal para poder ligar, para poder acercarse, para poder estar con, con, con la persona. ¿No? Ok. Voy a poner la cámara así para que vean mi cara, que es tan importante ver la cara para sentir, para vibrar, para disfrutar, aunque sea nada más como un texto pequeño. ¿Sale? Ahí les voy. Venga. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Rodolfo Navarro, esto es Estefano, toma número uno. Tratar bien a una mujer es un arte. Hay que enamorarlas, escucharlas, dejarlas hablar y saber decir lo justo. Y lo más importante de todo, observar sus reacciones y encontrar el momento para actuar. Y este es el momento. 2. Tratar bien a una mujer es un arte. Hay que enamorarlas, escucharlas, dejarlas hablar y saber decir lo justo. Y lo más importante de todo, observar sus reacciones y encontrar el momento para actuar. Y este es el momento. Listo, me llamo Rodolfo Navarro. Terminamos. Terminamos chicos. Gracias a todos por los corazones, gracias por... Por, por estar en, en contacto. Y bueno, pues recuerden mis este, tutoriales en YouTube, Rodolfo Navarro, actor y locutor. En Facebook estoy como Rodolfo Navarro, página oficial para el like. Puc, así es, hay que entenderlas, es lo que dice el texto. Y este, en Facebook, el, la social, soy Rodolfo Navarro. Y, este, y en Twitter, Instagram y Periscope, soy arroba actor Rodolfo. ¿Ok? Saludos a todos, gracias por ver este, este periscope, espero les haya servido y bueno, pues próximamente nos vemos en tu ciudad con alguno de los cursos, ya sea de locución cabina, locución comercial o bien doblaje. ¿Ok? Muchas gracias, gracias este, a todos, y les mando un abrazo, mucha suerte y seguimos en comunicación.